Dígale usted lo que usted quiera decirle ahí, directo a ellos. Sí, gracias le doy a mis hijos, que sí, me hicieron mi fiesta. Que vean que usted los quiere, porque son de alegría, ¿verdad? Sí. No, a pesar que usted esté triste, emocionada. Bueno, se extrañan, ¿verdad? Hay que reconocerlo. ¿Hay algo que se haya aguantado decirles? Sí, les doy gracias a todos mis hijos. Pero díganselos a ellos, aquí directo. ¿A quién de ellos? Le doy gracias a mis tres hijas. A ver, háblele a quién de ellas. ¿Cómo llama esta niña? A Ashley. A ver, dígales ahí a todos. Gracias, Ashley. Y este Ian. Y Uciel. Son los que están allá. Y Eileen. Dígales por qué llora, porque ahora sí que ya la pusimos triste, dígales por qué llora, porque lloran los dos. Y lloro porque está lejos, no los puedo ver. ¿Cuál es su deseo? Verlos. Pues verlos. No hay otra cosa mayor que verlos, ¿verdad? Uh-uh. Venga para acá, dele un abrazo. Pero, podemos seguir a verlos. Sí. A ver, póngase de pie, venga tantitito. Dele un abrazo a su esposa. Por favor, dele un abrazo. Sacasan tus papás, bueno, sus papás. Disfrútenlos. Y que Dios permita que un día pueda ver a sus hijos, ¿verdad? Dígales que usted. Gracias. Si Dios quiere, no, Dios, me pierdo la estrada, ir a verlos, estar unos momentos con ellos. Sí. Disfrutando la vida con ellos allá. ¿Quién de ellos le hace más falta? Dígales. Todos. Pues ninguno me hace falta, todos. Todos, parejitos, dígaselos. Sí. Todos son buenos para mí, todos son mis hijos. A todos los quiero. Que lo sepan, lo estoy diciendo para que sepa que sí, parejos, ¿eh? Y les toca de una yunta pareja para que se pongan a agarrar la tierra también, ¿verdad que sí? Sí. No va a haber uno menos. Que no, ya se vengan. Ya son muchos años, es difícil que vengan. Es difícil. Pues sus hijos que quieren que estudien allá. Yo pienso de que ellos no se vienen, porque también aquí ellos, ¿cómo le hacen? Si ellos estuvieran aquí no nos hubieran hecho esto. Oye, ya tienen su casita, tienen todo, tienen su... Sí, pues nada más en la fiestecita. Y porque ellos pues, juntaron su dinerito para hacerle su fiesta. Exactamente. Uno no sabe de qué se privan, ¿verdad? No, pues no. ¿Qué cosas? ¿Qué dejan de comer para...? Dejan de comer para hacernos algo a nosotros. Para hacerles algo. A esto mismo. Por eso les van a demostrar que están bien contentos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿A que sí? Sí. Esperemos en Dios que pronto ustedes puedan ir a visitarlos, porque yo creo que va a ser más fácil que ustedes vayan. Sí, 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 sí. Yo pienso que sí. Oiga, a la mujercita, es una mujer, ¿verdad? Sí, Mariela. ¿Y cuántos hombres? ¿Dos? ¿De qué? De los hijos que están allá, sus hijos. Ah, de los nietos. No, de sus hijos. Los hijos. Ah, los hijos, es un hombre nomás y dos mujeres. Ah, es al revés, un hombre y dos mujeres. Sí, sí. ¿Al hombre qué le diría usted? Aquí dígaselo a él, aquí, en la cámara, porque lo está escuchando. Ay, cuenta que está parado ahí enfrente, dígaselo. Pues yo quisiera que mi Gonzalo se viniera, pero pues él no dice que no. No, pero dígaselo a él para que lo esté escuchando. Para Gonzalo, que yo quiero que te vengas. Si él estuviera aquí, ¿qué le haces de comer? Dígale, ¿qué se le antoja? Pues nada, aquí tortillas de las hechas de maíz. Prométaselo pues para cuando se vea. O cuando usted vaya ahí, le va a hacer su tortillita, diga. Sí, pero ahora le voy a mandar con sus hijos.